es Huachaca, lugar sagrado, lugar donde se yergue telúrico el último puente inca. Se ubica en el distrito de Queue, provincia de Canas, y nuevamente muestra al mundo su belleza indomable junto a un moderno centro de interpretación, obra ejecutada por el gobierno regional mediante la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, Gersetur. Este puente nos une a los pueblos del Andes, del Perú profundo, con nuestra identidad, con nuestra cultura. Señor gobernador, le agradezco su presencia y por este prestigioso obra que nosotros necesitábamos hace tiempo. No teníamos dónde vender nuestra artesanía, nuestra gastronomía, pero sí, ahora sí tenemos para poder recibir a los turistas locales, nacionales y extranjeros, y también tenemos un local para poder ver cómo se hace nuestro puente, como si estarían viendo en vivo, en directo. Eso se llama Centro de Interpretación Cultural. La obra contribuirá a rescatar las tradiciones de nuestros antepasados y valorar su herencia expresada en esta formidable estructura de tránsito peatonal instalada sobre el río Apurímac. Con nuestra comunidad de Chile y las otras tres comunidades más, para poder decir al mundo entero que estamos acá presentes en este relanzamiento del turismo. Este proyecto tiene cuatro componentes. Uno de ellos es la infraestructura, otro de ellos es capacitar, trabajar la asociatividad. Acá está tu centro de interpretación para el desarrollo de tu pueblo. A partir de ahora, que Huachaca es un destino bioseguro, el gobierno regional, a través de Gersetur, nos comprometemos a hacer permanentemente un seguimiento, un acompañamiento en el canal de Mario. Vamos a estar siempre aquí con ustedes, vamos a apoyar mucho en la gestión y sobre todo en la promoción turística. El puente que es Huachaca fue construido por los incas hace más de 500 años como parte del Cápac Ñan y es el único que sobrevive hasta nuestros tiempos, gracias a la perseverante e infatigable labor de las comunidades quechuas de Huinchil, Chaupibanda, Chocaiwa y Collana Queue. La Pachamama y los Apus tutelares vigilan su perpetuo mensaje como paradigma vivo de la cultura milenaria.